Vamos a escuchar al doctor Fernando Burlando, abogado defensor. Ha finalizado entonces esta, por así llamarla, segunda etapa de la reconstrucción del crimen de Cabezas, el segundo escenario. Recordemos que el tercero y último de los escenarios fijos, dispuestos, será la cava de Madariaga. A partir de las 5:30 de la mañana, de mañana lunes, será ese, sin lugar a dudas, el momento cúlmine, el momento en el que la banda de los Hornos relaten cómo es que, según ellos, Gustavo Preyeso disparó contra José Luis Cabezas y cómo, según el testimonio también de ellos, Horacio Anselmo Braga roció y prendió fuego el automóvil y el cuerpo del reportero gráfico de la revista Noticias. Muy similar a lo declarado en sus indagatorias, la descripción que han hecho hoy los miembros de la banda de los Hornos de cómo se movieron el 25 de enero para secuestrar en la puerta de su casa al reportero gráfico de la revista Noticias. Mientras que siguen labrando el acta donde se están volcando aquellos apuntes que se fueron tomando durante todo el relato. La imagen del juez José Luis Macchi, el secretario Mariano Casó y el doctor García, el escribiente del juzgado que encabeza. El doctor José Luis Macchi. Al lado del escribiente, quienes controlan desde muy cerca todo lo que se está volcando en el acta, son la doctora Briñores de Nazar, fiscal de Cámara, y la doctora Analía Ábalos, fiscal de primera instancia. Un minuto para las 7 de la mañana, menos de una hora y media ha consumido esta reconstrucción, y el doctor Fernando Burlando, abogado defensor de los miembros de la banda de los Hornos, así denominada. Bueno, una primera impresión de esta segunda etapa de la reconstrucción. La evaluación es netamente favorable, no ha habido contradicciones, igual que en la primera etapa de la diligencia de reconstrucción. Y bueno, creo que esta gente está probando que lo vertido en su declaración indagatoria es la verdad de lo sucedido. Esto va a complicar la situación de sus defendidos, sobre todo de dos de ellos, la de González y Braga. Hoy acaban de confesar en el terreno, ya lo habían hecho en sus indagatorias, cómo es que secuestran a Cabezas, pero no reconocen haberlo golpeado al fotógrafo, cuando en realidad hay dos testigos que dicen que vieron cuando lo golpeaban para introducirlo al automóvil. Sí, puntualmente los testigos no dicen que ven golpes, ¿no? Creo que más allá de lo que se pudo haber entendido de sus testimonios, la versión es muy parecida a la que prestan tanto Braga como González. Parece como poca violencia, ¿no? El reportero nunca se resistió a nada, nunca hizo ningún movimiento. Esto es lo que han mostrado de ellos. ¿Eso deja alguna duda? No, sobre todo teniendo en cuenta que había un arma de por medio y
Pero bueno, la idea, le reitero, es tratar de acreditar y de corroborar sus dichos. Ninguna persona que no haya estado en el lugar no puede manejarse con la tranquilidad y displicencia que se han manejado los cuatro imputados, y la pretensión de la defensa es que se les crea no solamente esta parte del relato, sino la totalidad de su declaración. Sobre la motocicleta, ellos nunca vieron nada, a pesar de que los testigos hablan de una motocicleta que guiaba el camino del automóvil. Sí, esta parte ya ha hecho una presentación en la cual se solicita que se investiguen en fechas aproximadas al 25 de enero todos los hechos ilícitos que se califiquen como privación ilegítima de la libertad y robo. Atento a que tranquilamente los testigos pudieron haber confundido no solamente las personas, sino el día y el horario. ¿Alguna vez, aunque sea posteriormente a este hecho, Braga reconoció el arma que él dice que le dio Preyeso? ¿La reconoció como de alguna persona que él conocía? No, él pudo describirla y no ha reconocido las armas que están incluso secuestradas en poder del juez. ¿Hoy volvió a decir que era una 32 corto? Sí, una 32 con caño corto, sí. Doctor Burlando, mañana, lunes 5:30 a.m. en la Cava, seguramente será el momento cúlmine, ¿no? ¿Qué espera para ese momento? Bueno, tratar de que tal cual le han creído que como que estuvieron en el lugar en el día de la fecha y en la anterior etapa de la reconstrucción, se les crea que no tuvieron ningún tipo de relación con el homicidio. Gracias, doctor Burlando. No, por favor. Abogado defensor de Braga, Auge, Retana y González, haciendo su evaluación de los dichos. Mientras mostramos desde varios ángulos cómo está la escena, cómo el sol ya ha cubierto la calle de Rivadavia, entre Eneas y yo, aquí en Pinamar, la escena de la segunda etapa de la reconstrucción del crimen, momento del secuestro frente al domicilio del reportero gráfico José Luis Cabezas.